estamos en la estrella de cambio de planes y vamos a ver un poquito las impresiones que tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? No. ¿No? No. Si salgo nada. Un cameo ahí, tú que te ya está. Unos minutitos, pero bueno. Sí, os vais a reír, os vais a reír. ¿Sí? Sí. Hola. Hola. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, estoy muy nervioso, ¿eh? Lo estás pasando muy mal con esto de la cámara. Un poquito, yo siempre estoy detrás de la cámara. ¿Crees que este va a ser vuestro gran salto a la fama o...? No, esto es el comienzo. Esto es el comienzo y cuando lo veamos dentro de un tiempo seguiremos riéndonos como ahora viéndolo porque es un proyecto para reírse, para pasarlo bien y ya está. ¿Cómo va? Muy bien, nos han regalado un pastel de la película personalizado. Seguimos buscando personajes que salgan en esta película, como por ejemplo, sí. La parejita, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo fue esta experiencia para vosotros? Entretenida. Lo que pasa es que no se nos reconocerá porque aquí vamos muy vestidos. Y allí salimos con menos ropa, pero bien, bien. ¿Creéis que va a gustar la película? ¿Cómo lo veis? Una escena sabemos que sí, el resto ya... No, esto sí, está claro que sí. Vamos a hablar con una de las protagonistas principales de esta película. Buenas noches, Lidia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pues muy bien, súper divertida y con ganas de mirar el resultado ya. ¿Crees que va a gustar entre el público que tenemos hoy aquí? Sí, desde luego. Hay muchos gags, escenas absurdas que por el hecho de ser absurdas ya son graciosas, así que sí, seguro. Me voy a colar en el fotocall. ¡Hola! ¡Hola, Jordi! ¿Qué tal salir en una película de Jordi? Bien, muy entretenido, es una experiencia muy gratificante y muy entretenido sobre todo. ¿Y trabajar con Jordi? Bueno, es mi amigo de toda la vida, así que perfecto, como siempre, estupendo. ¿Y tu papel en qué consiste? A ver, yo soy Cristina, una chica pues eso, risueña, un poco pija, un poco suelta también, todo hay que decirlo. Siempre está dejando a Jordi colgado porque tiene sus ligas y esas cosas, pero bueno, al final acaba ayudándole, muy bien, muy bien. Venga, Jordi, cuéntame un poco la película, de qué va y todo. Va de un chico que tiene que buscar un trabajo porque no puede pagar el alquiler. Entonces, a partir de una apuesta, encuentra el peor trabajo de su vida. ¿El peor? ¿Y cuál es? Cuenta un secreto más. Cuenta un secreto más, por favor. Estoy muy nerviosos, pero muchas gracias por venir a todos y disfrutar de la película como lo hemos hecho nosotros. Muy bien.